preparados para la salida. Listos. Y están en competencia a los participantes imponente afuera. Toma el control del evento. La intensa corre en el segundo lugar. Para el tercero, Quiéreme y Bésame. Libertad corre en el cuarto lugar. Quinto y último está Sweet Brin. Entrando a la primera curva, imponente ya cerca de la valla. Al frente por dos cuerpos y medio. La intensa para el segundo lugar a cinco cuerpos. Quiéreme y Bésame en el tercero. A tres cuerpos y medio corre cuarto Libertad. A tres último sigue Sweet Brin. Faltan 1200 metros para la meta, imponente sigue dominando dos cuerpos su ventaja ahora sobre la intensa, que mantiene la segunda posición a seis cuerpos. Quiéreme y Bésame mantiene el tercero a cuatro cuerpos. Libertad lucha ahora esa posición con el ejemplar Sweet Ring, que corre por fuera. Faltan 900 metros para la meta, imponente dos cuerpos y medio su ventaja. La intensa en el segundo lugar a tres cuerpos. Quiéreme y Bésame el tercero. Para el cuarto lugar, ahora está avanzando juntos los ejemplares adentro Libertad y afuera Sweet Ring, entrando a la última curva, imponente con ventaja de tres cuerpos y medio. Quiéreme y Bésame, ahora paso a ocupar el segundo lugar Sweet Ring. Para el tercero, la intensa en el cuarto lugar, se acercan al poste de los 400 metros finales, imponente cuerpo y medio su ventaja. Quiéreme y Bésame lo ataca afuera en el segundo lugar a dos cuerpos Sweet Ring en el tercero, entrando a la recta final, imponente por cabeza, ataca fuerte afuera el ejemplar Quiéreme y Bésame y pasa a dominar en los últimos 200 metros. Quiéreme y Bésame, un cuerpo al frente, imponente cerca de la valla para el segundo, Sweet Ring en el tercero, en los últimos 100 metros, Quiéreme y Bésame ampliando la ventaja de imponente. Quiéreme y Bésame, ganando la tercera por cuatro cuerpos. Imponente llega a segundo, Sweet Ring tercero, cuarto Libertad, quinto y último la intensa. Con fuerte empuje desde los 500 hacia la entrada de la recta final, Quiéreme y Bésame se lleva esta tercera carrera marcando unos 59 y 3 quintos para la distancia de los 1800 metros. La hija de Secret Flag en consistencia, criada en Aras Mata Naranjo, la ganadora con la monta de José Villalobos. Imponente tuvo una carrera cómoda hasta esa entrada de la recta final. Sin embargo, no pudo con el ataque de Quiéreme y Bésame. Esta es una yegua muy consistente que cuando sea oficial el evento habrá obtenido su tercera victoria del año en su quinta participación. Y terminó de favorita en proporción de 3 en 5. Y pago de 32 cuando sea declarada oficial su victoria. Imponente, que era el segundo candidato, llega en la segunda posición. En la carrera no teníamos jugada en la banca de segunda. Vamos a ver el orden de los primeros cuatro en breve por pizarra. Con la victoria de la abonada del Carnavic, 2-5-4-3. Sweet Ring tercero. Y Libertad ocupando la cuarta posición. La intensa, que fue la escolta en la primera mitad de la carrera de imponente, después desapareció del panorama. Bueno, es así, triunfo aquí en este tercer evento para Quiéreme y Bésame, la pupila del establo Carnavic, entrenada por Germán Rojas, y en la silla José Luis Villalobos. Así que triunfo para Quiéreme y Bésame.